Mundo. Último momento. Último momento. Vamos hasta el occidente de Honduras. Allá han asesinado de manera brutal a una persona. Ha ocurrido en Chinda, Santa Bárbara. Le han cortado la cabeza a una persona. Ahí se encuentra Ángel David Muñoz. Le cortan la cabeza a una persona en Chinda, Santa Bárbara. Adelante con los detalles lamentables, Ángel. Último momento. Así es, televidente Diable, como habla Televisión Digital, nos hemos trasladado hasta la comunidad de El Tule, esto en el municipio de Chinda, Santa Bárbara. Y es que aquí han asesinado a un joven de una forma atroz. Prácticamente le han cercenado su cráneo, su cabeza. El nombre de la persona es Juan Bautista Ríos. Estoy con el papá de este joven. Señor, ¿qué fue lo que pasó? Este horrendo crimen donde a su hijo le cortan totalmente la cabeza, y la cabeza está en un lado y el cuerpo en otro. Pues yo le voy a dejar decir, va, de que el hijo mío salió ayer a las 5 de la tarde para acá, va, y hoy por la mañana me llegó el aviso, va, de que él lo habían matado, va. Entonces, sospechoso, yo me sospendí, va, porque fue grande el aviso que me llegó a las 5 de la mañana, va. Difícil el aviso que me llegó, va. Y como les digo, yo acá a este lugar yo poco lo conozco, no solo trafico acá, va, porque no soy de acá, de la Brea, va. Pero ¿usted de dónde es? De la Brea. ¿Usted de la Brea Chinda? Sí. ¿Y el muchacho dónde vivía? En la Brea vivía. ¿Y él vino acá a pasear? Él tenía su mujer acá, ¿va? Y él siempre venía acá por ver a la mamá, ¿va? Entonces sucedió este hecho. ¿Cómo es el nombre de su hijo? Berlín Giovanni Ríos Zavalla. ¿Cuántos años tiene? 26 años. 26, está joven. Está joven. Y eso que lo mataron con saña porque algunas partes del cuerpo están en otro lado. Pues sí, eso yo le sabré decir. No le sabré decir yo eso, sí. Pero si el cuerpo está en un lado y la cabeza en otro. Sí, lamentosamente, va, porque así como se está él, va, que el cuerpo está en un lado y la cabeza está en otro lado, va, es lamentosa. Lo asesinaron con arma blanca machete. Con arma blanca machete. ¿Serían varios o solo sería una persona? Sí, eso no le voy a saber decir ahorita, porque ahorita creo que es por las investigaciones. ¿Este lugar se llama El Tule? El Tule, sí. El Tule. Sí. Repítame el nombre de su hijo. Berlín Giovanni Ríos Amaya. ¿Su nombre? Juan Bautista Ríos García. Bueno, esto es lo que dice el padre de este joven que fue asesinado, de nombre Merlin Giovanni Ríos Amaya, de 26 años de edad. Lo han asesinado en este sector conocido como El Tule, jurisdicción de Chinda, Santa Bárbara. Con este informe, junto a Jordan David, les informó desde la escena del crimen, Ángel David Muñoz. Último momento.